En los últimos años, la Biblioteca Nacional de Colombia ha orientado importantes esfuerzos para fortalecer tanto su infraestructura como sus procesos y el desarrollo de normativas con el fin de posicionarse en el contexto digital. Y esto desde sus dos frentes de trabajo que en el ámbito de la Ley General de Cultura es la entidad responsable de reunir, de dar la salvaguarda, de organizar, de preservar y dar acceso abierto al patrimonio bibliográfico colombiano. Esta en su primera, digamos, en su primera orientación. Y como organismo encargado de planear y formular todo lo que son las políticas públicas en relación con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y entre tanto dirigir la Red Nacional. Como lo expresa, bueno, lo vemos aquí en la pantalla, el manifiesto de la UNESCO en relación con las bibliotecas digitales. El acceso equitativo al patrimonio cultural y científico de la humanidad es un derecho de cada persona, es un derecho propio. Y contribuye a promover el aprendizaje y la comprensión de la riqueza y diversidad del mundo para la generación actual y para las generaciones futuras. Aspecto en el cual las bibliotecas, con su actual funcionamiento digital, contribuyen de manera notable al ofrecer normas de acceso más directo a la información y al conocimiento. Bueno, en esta orientación, en esta perspectiva está trabajando la Biblioteca Nacional, pero sin olvidar que todo este aspecto y más en el contexto colombiano, nuestras bibliotecas aún están en ese momento híbrido, es decir, estamos con bibliotecas análogas y estamos dando un paso adelante con contextos y objetos digitales. Vamos a referirnos en esta presentación a dos aspectos importantes. El inicial tiene que ver con todo lo que es nuestra política de patrimonio bibliográfico y, en segundo lugar, el contexto digital, que es un poco el llamado a este simposio. En relación con la Política Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental, la Biblioteca Nacional, desde su creación en 1777, ha sido depositaria de una cantidad de documentos que, con la formulación en 1834 del depósito legal, que es desde cuando viene funcionando, ha acrecentado y tiene sus colecciones una cantidad ya representativa. Estamos haciendo justo en este momento un inventario de nuestras colecciones y pensamos validar esta cifra que yo voy a dar en este momento, que creemos que estamos alrededor de unos 2.200.000 o un poco más de documentos en la Biblioteca Nacional. Cifra que como les digo, pensamos validarla muy pronto cuando terminemos nosotros con este gran paso que es nuestro inventario de nuestras colecciones. Esta tarea de recuperación y organización del patrimonio, pues la compartimos con nuestras bibliotecas departamentales, que buena parte del auditorio es de esa representación en bibliotecas de nuestra región. Tenemos colecciones de interés patrimonial sin identificar. Vamos a hacer una pequeña reflexión del panorama en este contexto para las bibliotecas. Entonces, colecciones de interés patrimonial sin identificar ni catalogar, problemas en la normalización del análisis y la descripción de información, detectamos deficiencias en las prácticas de higiene de las colecciones y la carencia de condiciones adecuadas para su preservación. Hay debilidades en la planeación, en la puesta en marcha de servicios, de programas de divulgación del patrimonio departamental, y se evidencia a nivel nacional la necesidad de crear mayor conciencia sobre el valor del patrimonio bibliográfico y de contar con unos derroteros que orienten el trabajo en este campo, que permitan articular acciones que favorezcan la gestión y la salvaguarda de este patrimonio con el respaldo de una política nacional. La iniciativa de una política nacional en este campo surge entre 1990 y 1992. De hecho, los simposios anteriores
a este han, dado cuenta y han resumido todo este proceso de trabajo en este tema. La finalidad básicamente es podernos poder llegar a concretar una política pública en relación con el patrimonio bibliográfico y documental. Quisiera rescatar algunos puntos específicos en relación con esta puesta en marcha de la política. Inicialmente, una tarea que estamos llevando a cabo, que es la revisión de todo el tema y el concepto de el patrimonio bibliográfico y documental. Hemos hecho acercamientos y discusiones frente a este concepto que en este momento es un concepto cambiante. Sin embargo, sigue siendo necesario promover un mayor análisis que nos permita una definición más precisa sobre lo que hoy se debe conservar. Así, sobre el alcance del patrimonio bibliográfico al que hemos sumado el concepto documental para poder incluir otros formatos del patrimonio. Vale la pena decir que estamos iniciando una discusión al respecto con diferentes agentes del sector. El patrimonio bibliográfico y documental es un bien público y debe estar al alcance de la sociedad. Es un concepto que desde la Biblioteca Nacional, siendo el espacio que promueve la salvaguarda y la preservación, produce contenidos desde el ámbito público. Se considera entonces que esto que se produce como desde una organización o un organismo público debe ser también su resultado, debe ser bienes y en el contexto público. La recuperación y salvaguarda del patrimonio como una responsabilidad compartida que requiere la conformación de redes de trabajo colaborativo. Esto en términos de política de patrimonio, lo que de patrimonio y del contexto digital es lo que más nos llama a trabajar de una manera colaborativa. La necesidad de adaptarnos al contexto digital como el nuevo escenario de producción y de circulación de la información. Es un poco válido lo que antes decía. Este nuevo escenario que nos pone entre lo híbrido y cada vez un poco más cercano, esta mañana lo vimos, a la producción digital, es un espacio en el que debemos empezar a acostumbrarnos desde todos los puntos de vista, desde la formación, desde la tecnología. Es una adaptación, digamos, paulatina que hoy ya a nosotros nos está tomando de la mano. Otro aspecto importante de la política es la socialización de esta. Durante este año se han realizado 8 mesas de consulta en Antioquia, en Valle del Cauca, en Cundinamarca, en Cauca, Norte de Santander, en Risaralda, en el Atlántico y en Vaupés. Se han realizado diversas reuniones con instituciones, con el Comité Asesor del Libro y otras áreas del Ministerio de Cultura, archivos y la sociedad civil. Con base en estas mesas de trabajo, la propuesta es proponer, valga la redundancia, perdón, mejoras y desarrollos al documento de esta política. Es decir, es una política o un trabajo colaborativo para poder llegar finalmente a una propuesta concluyente como una política pública de todos sus problemas. Bueno, entre los resultados de estas mesas podemos decir el inicio de una discusión con los sectores patrimoniales sobre lo que es el concepto y el alcance del patrimonio bibliográfico, el inicio de una propuesta de reglamentación. Esto es muy importante que todos lo conozcamos, porque si bien hablaba hace un momento, la Biblioteca Nacional es la entidad o el repositorio más representativo del país en relación con patrimonio bibliográfico y departamental. También las bibliotecas departamentales son homólogas en relación con la salvaguarda y la recuperación del patrimonio regional.
Entonces, la reglamentación de los bienes bibliográficos como bienes de interés cultural dirigida a la protección, registro y conservación de este patrimonio. El contacto y reconocimiento de diversas instituciones con colecciones y programas patrimoniales que tendrán que convertirse en aliados unos propios de la Biblioteca Nacional en este gran objetivo de la salvaguarda de este patrimonio. La reflexión en torno a la necesidad de actuar o realizar nuevas propuestas legislativas sobre el depósito legal, esta mañana lo podríamos recordar cuando hablábamos de la reforma que básicamente se requeriría para este nuevo contexto en tema del depósito ya en el ámbito digital. Y la articulación con la política de protección del patrimonio de cultura, patrimonio cultural mueble, perdón, que adelanta la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Lo que queda de este año nos vamos a centrar en la sistematización de los aportes que hemos recibido de los diferentes agentes y a finales de año estaremos presentando ya los resultados de un documento ya colaborativo para todo el país. La política, un poco para hacer el contexto de lo que ella contiene, establece líneas de acción que son básicamente los procesos fundamentales de gestión del patrimonio concebido desde la Biblioteca Nacional. Estas son la gestión, la recuperación, la organización, la preservación, el acceso, la difusión y la documentación musical. Sin embargo, establece también dos ejes transversales. El primero es la cooperación en red, que ya sabemos que es un trabajo muy importante, y todo el tema del uso de las tecnologías. En este último eje comprende la identificación y el empleo de los medios y de la infraestructura tecnológica para la recuperación, para la organización, la preservación y el acceso a este patrimonio generados en medios analógicos o en medios digitales. Puesta la política y el acercamiento hacia esta política pública, viene el Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico Documental que adelanta la Biblioteca Nacional, que es básicamente para llevar en práctica la política. En este sentido, la biblioteca ha trabajado de manera paralela en un plan a través del cual se desarrollan las líneas de acción definidas en la política, las que les acabo de mencionar, y se exponen las acciones generales a ejecutar a corto, mediano y a largo plazo. Ese es un trabajo colaborativo, un trabajo común entre las Biblioteca Nacional y todo lo que es la red de bibliotecas públicas, la red de bibliotecas patrimoniales, la sociedad civil y los actores que están relacionados con colecciones patrimoniales. Aunque la consolidación del documento del Plan de Patrimonio Bibliográfico y Documental ya se dará una vez se tenga la política, a final de año la biblioteca ya ha puesto en marcha algunas acciones que le han permitido modernizar su infraestructura tecnológica, avanzar en la digitalización de sus colecciones y la producción de contenidos digitales para la promoción de la lectura digital, desarrollar políticas de contenido de acceso abierto, conformar redes de trabajo y empezar a asumir asuntos legales y normativos que le permitan cumplir con su misión. Esto me da pie para continuar con el segundo gran bloque que les mencioné hace un momento, relacionado con todo lo que es el contexto digital. Bueno, la digitalización y la preservación del patrimonio bibliográfico y documental nacional. En la actualidad, el panorama del acceso a la información y los modelos bibliotecarios están cada vez más dominados por la conservación y por la circulación de la producción digital. La Biblioteca Nacional, a través de su plan estratégico, es un plan que llevado a 10 años, hace una apuesta por instalarse con seguridad y firmeza en esta nueva realidad. El plan estratégico contempla acciones como lo que es el robustecimiento de la tecnológico para la digitalización y para la conservación de sus fondos históricos, pero sobre todo el acceso abierto.
En el 2010, la Biblioteca Nacional da inicio a su taller de digitalización. Este taller entra en funcionamiento gracias a la donación y al aporte decidido tanto del gobierno coreano como del Ministerio de Cultura. Y da pie a todo lo que es la construcción de una biblioteca nacional en el ámbito digital, nuestra Biblioteca Nacional Digital. Este trabajo está desarrollado en tres grandes bloques. El primero tiene que ver, como lo vemos en esta diapositiva, en todos los trabajos relacionados con la digitalización de documentos, con el segundo relacionado con la arquitectura de información y el tercero con todo lo que tiene que ver con la diseminación de esos contenidos y de esos productos digitales. Los avances y desarrollos en infraestructuras tecnológicas, la experiencia que ya hemos acumulado, así como la inversión económica de parte del Ministerio de Cultura, nos ha permitido llegar a públicos cada vez más amplios, a vincularnos a redes y sistemas de información nacionales y mundiales y posicionarnos cada vez más con una masa de contenidos digitales relacionados con la misión y con el quehacer de la Biblioteca Nacional. En este sentido voy a mencionar algunos de ellos. Inicialmente, nuestro catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. El catálogo es una iniciativa de las primeras en el paso hacia el mundo digital que ha permitido reunir en este momento 17 bibliotecas que tienen en sus colecciones documentos patrimoniales. Estas bibliotecas a través del catálogo de la Biblioteca Nacional, que es la casa para el catálogo colectivo de patrimonio, da acceso a estas colecciones. Un trabajo colaborativo que empieza a ser la semilla para poder reconocer qué es lo que tenemos realmente en relación con las colecciones patrimoniales del país. Los proyectos colaborativos, la dispersión del patrimonio bibliográfico colombiano y en muchas ocasiones la existencia de colecciones sin catalogar, cerradas al público y relegadas exclusivamente al ámbito privado, dan relevancia a la necesidad de establecer convenios y alianzas para unificar colecciones, para digitalizarlas y permitir el acceso abierto a este patrimonio. En este terreno, la biblioteca ha avanzado en los últimos tres años, trabajando de manera colaborativa con instituciones como el Instituto Cari Cuervo, con la Academia Colombiana de la Lengua. Esto básicamente para poner ejemplos, para catalogar y poner al servicio documentos de Rufino José Cuervo, de Rafael Pombo y Soledad Costa de San Pedro. Con la Universidad de los Andes y el Archivo Histórico Restrepo para la catalogación y digitalización de este archivo que, de no ser por esta iniciativa, seguiría de un lado físicamente puesto y restringido básicamente para una minoría o circulando, por fortuna, circulando en microfilms de muy mala calidad y con muy poca difusión. Entonces, en este momento se permite esta puesta y circulación de estos contenidos importantísimos para nosotros los colombianos, porque dan cuenta de todo nuestro movimiento de independencia. Hemos hecho también trabajos en el ámbito internacional con el Instituto Iberoamericano de Berlín, la Universidad de Pittsburgh y el Ministerio de Relaciones Exteriores para lo que es el registro y la recuperación, que en consecuencia es la de la recuperación de autores nacionales o sobre Colombia en el exterior, que es básicamente la misión de la Biblioteca Nacional en términos de recuperación. En el 2011 iniciamos la pesquisa y la identificación de colecciones cartográficas para dar pie a un proyecto muy lindo que es la Mapoteca Digital. La Mapoteca Digital pone al acceso tesoros cartográficos del país. En este momento está disponible en nuestra página web de la biblioteca, que es la Casa Digital de los Contenidos Digitales de la Biblioteca Nacional.
están, este proyecto hace parte también de otro muy importante que es Maps Online, es un proyecto internacional en donde reúne pues las principales bibliotecas cartográficas del mundo, pero también bibliotecas digitales como la de la British Library, como la biblioteca de David Ronsen, la biblioteca de Praga, los archivos nacionales de Holanda, en fin. Los invito de hecho a que la visiten. En la Feria Internacional del Libro de este año, Portugal, que fue el país invitado, le obsequió a la Biblioteca Nacional para este proyecto 12 mapas muy importantes que están físicamente en Portugal, en la Biblioteca Nacional de Portugal. El tema de archivos audiovisuales, la Biblioteca Nacional trabaja con dos organizaciones, bueno, perdón, una organización que es la diferencia para dar todo lo que es el rescate a los, todo lo que es el cine y el video experimental, y trabaja de manera conjunta con la Dirección de Cinematografía del Ministerio para dar pie a la Biblioteca Digital de Cine Colombiano, en este momento inexistente. En el ámbito internacional, con las bibliotecas las bibliotecas de Iberoamérica congregadas por Avinia, la Biblioteca Nacional participa en un catálogo, en un portal del patrimonio iberoamericano que lo que hace es reunir las iniciativas digitales de bibliotecas como la de Portugal, Brasil, España, Chile y Panamá. Estamos trabajando de igual forma en un proyecto que en ese momento es un proyecto piloto, pero querrá durante este año, y espero que eso sea de esa forma, dar acceso en un solo espacio web a las colecciones del patrimonio nacional. Este proyecto lleva por nombre Colombiae, y Colombiae reúne las intenciones digitales, pero especialmente las intenciones de trabajo colaborativo de grandes instituciones como lo es esta, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, y en la región la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, la Universidad Nacional, el Instituto Cabri Cuervo, y esto digamos de manera inicial. Sin embargo, la idea es poder trabajar de manera colaborativa para poder dar acceso en un solo espacio web a todo lo que es la producción colombiana. Bueno, hablemos un poco de la política de contenidos de acceso abierto. Hace un momento lo mencionaba, que si bien la conservación es lo que ha venido soportando, la recuperación y la conservación ha venido soportando la misión y el quehacer de la biblioteca, no menos es el acceso, y de hecho es el eje fundamental para poder dar difusión y poder posicionar los contenidos de la biblioteca. En ese sentido, estamos trabajando bajo la política de acceso abierto. En este momento la biblioteca hoy cuenta con 29.300 ítems, para ir un poco con el mismo lenguaje que decía esta mañana el doctor John Van Der, no recuerdo muy bien el apellido, lo puedo pronunciar. Y recursos están relacionados con libros, manuscritos, un poco de producción en video, fotografía, de la cual podemos dar en acceso abierto, pero otro tanto en acceso restringido, 52.000 documentos que están básicamente por la restricción de derechos de autor solamente en acceso en la Biblioteca Nacional. Selección de nuestros contenidos para este plan digital corresponde a un conjunto de criterios que queremos presentarles. La protección de nuestros principales fondos históricos, en especial los que se encontraban con mayor condición en riesgo y deterioro. Ese es, digamos, nuestro primer punto de partida para poder digitalizar las colecciones en la biblioteca.
El proceso de digitalización se centra en las obras que están en el dominio público y tal como lo estipula la legislación vigente sobre derechos de autor. Por último, pero quizás no, pero tal vez lo más importante, el establecimiento de acuerdos y de convenios con otras instituciones que, como ya lo he mencionado, esto nos permite hacer el trabajo más simple, más sencillo, y nos permite no duplicar los esfuerzos. La apuesta por ampliar público nos ha llevado también a hacer facsimilares digitales de alta calidad con nuestros tesoros bibliográficos, hoy también disponibles en la digital, en la World Digital Library, la Biblioteca Nacional. En este momento cuenta con 19 documentos y está preparándose para una segunda fase para poner a circular en esta biblioteca las acuarelas de la Comisión Coreográfica, que es uno de los tesoros que tiene la biblioteca. Son 151 láminas de todo lo que es nuestra cartografía del siglo XIX. Contamos con exposiciones virtuales, temáticas. Estas exposiciones son realizadas por historiadores y especialistas en temas de literatura, arte, historia y ciencias. Contamos con la cartografía de prácticas musicales, que es una de las primeras iniciativas del país de georreferenciar la cartografía musical de este país. Publicamos revistas electrónicas, tres revistas, como lo es Senderos, A Contratiempo y Conservamos. Y estamos trabajando en un proyecto editorial digital sobre el cual más adelante me referiré, con colecciones bibliográficas, dando unidad visual y conceptual a libros que están dispersos en todos nuestros fondos bibliográficos. Revisemos un poco los principios del contexto digital. Sobre el tema digital, tenemos la clara adopción de estándares internacionales que nos permiten compartir e integrar con otros sistemas los documentos, colecciones y bases de datos que poseemos. En este sentido, las acciones que guían el trabajo de la Biblioteca Nacional se han desarrollado con los siguientes principios. Inicialmente, privilegiar el acceso público y gratuito de los recursos digitales que constituyen el patrimonio de la nación o que son digitalizados con recursos públicos. Ya lo dijimos, lo mencioné hace un momento cuando hablábamos de cómo, siendo la Biblioteca Nacional, por poner un caso, como institución pública, promueve el acceso de contenidos. Dado que los recursos que ella recibe son estatales. Bajo este mismo principio, queremos que el conocimiento que se genera en la Biblioteca Nacional a partir de sus experiencias en el tema digital sea igualmente de acceso público y gratuito, que pueda ser usado, copiado y transformado libremente. Para evitar la duplicación del trabajo y el desperdicio de recursos, buscamos el trabajo colaborativo. El uso de metadatos bajo estándares abiertos es nuestra prioridad, con el fin de que la información pueda ser compartida. La licencia de uso y reproducción de los objetos digitales producidos en el esquema del Plan Digital de la Biblioteca Nacional están basados en la licencia de Creative Commons, en donde podemos copiar, adaptar, reproducir, modificar, distribuir, publicar, ejecutar en público y permitir que otros usen la información siempre que no tenga un destino comercial. Otro de nuestras apuestas en el tema del contexto digital es la creación del laboratorio para el trabajo digital, es el LAB en la BN. El adelanto de nuestra política de digitalización y acceso nos ha llevado a la constitución de un espacio de experimentación y desarrollo que llamamos Laboratorio Digital. El laboratorio es la manifestación de la fase de planeación del proyecto de dotación, uso y apropiación de TICs en bibliotecas públicas. Es un espacio que estamos dedicando a la investigación, a la formación y al desarrollo de contenidos y servicios digitales para bibliotecas. Es nuestro reto para incubar
e impulsar nuevas ideas, conceptos y actitudes frente a las oportunidades que hoy brindan las tecnologías. Es un esfuerzo por entender hacia dónde nos llevan las nuevas tecnologías y cómo éstas impactan en la lectura. En ese sentido, desde el Lab iniciamos nuestro trabajo de producción de contenidos que se llama Esquer, nuestro sello editorial, en donde estamos investigando y creando libros interactivos para, básicamente para tablets. Hoy contamos con 3 libros, que ha sido básicamente el trabajo de este año. Una versión interactiva de La Vorágine, una antología del cómic contemporáneo y las fábulas de Rafael Pombo para niños. De la misma manera estamos trabajando en las obras de Soledad Costa de San Pedro, en el fondo Carranza y en las láminas de Historia Natural contenidas en el fondo Moody's, que son nuestros 3 próximos libros interactivos. Estos libros están disponibles de forma gratuita en las versiones para Android, para iPod y para web. Rápidamente voy a contar algunas de las acciones y las actividades que hemos visto en el laboratorio. De hecho, vamos al taller a la Biblioteca Nacional y allá lo podrán ustedes conocer. Servicio público de acceso a computadores, con conectividad sin restricciones en el horario, microconferencias sobre tecnología, sobre servicios bibliotecarios, invitadas por expertos invitados tanto nacionales como internacionales. Grabamos y producimos contenidos que luego transferimos a través de Renata, que es la red de alta tecnología. Producimos desde este año la primera versión de la semana del libro digital, con talleres, con charlas y con una mesa de discusión con el sector editorial para poder empezar a revisar todos estos aspectos del contexto digital. Se realizan también sesiones experimentales de promoción de la lectura digital, que es el otro gran aspecto de los contenidos digitales. Es un espacio de reunión para grupos de investigadores, básicamente sobre saberes implícitos, en un proyecto específico con un investigador de la Universidad Nacional, y se han hecho actividades sobre el estado del arte y la investigación bibliográfica, sobre la promoción de la lectura digital, sobre la recuperación del patrimonio, sobre referencia y alfabetización informacional en el entorno digital, esto con la participación de practicantes de la Universidad de La Salle. En relación con servicios virtuales de información y de acceso al patrimonio, si bien los servicios propios en una biblioteca se vienen realizando en el mundo análogo, la idea es poderlos transformar al mundo digital. En este sentido, la biblioteca viene trabajando en la apuesta en línea de todo lo que es el servicio de suministro de documentos y de combinación bibliográfica, que es básicamente la digitalización y el envío de estos documentos a los usuarios, tanto nacionales como extranjeros, un servicio disponible en la plataforma de la Biblioteca Nacional, obviamente con todo el control y las restricciones de los derechos de autor. Para los investigadores o grupos de investigación que requieren servicios personalizados de apoyo en la selección de material disponible en las diferentes colecciones de la biblioteca que respondan a sus intereses de investigación, contamos con los servicios de elaboración y envío de bibliografías, que es el servicio que en bibliotecas conocemos como de diseminación de selectiva de la información. Contamos con servicios de alerta de revistas, novedades bibliográficas, audiovisuales y un servicio personalizado que es el de preguntar al bibliotecario, en donde estamos respondiendo cada vez más estas inquietudes y preguntas sobre el contexto digital. De igual forma, hay reserva en línea de materiales, lo que permite que podamos optimizar nuestro tiempo en la biblioteca.
En relación con el patrimonio nacido digital, que es el gran desafío para la recuperación y para la conservación de la Biblioteca Nacional, estamos trabajando básicamente en cuatro líneas. La primera son las directrices para la implementación del depósito digital. Es un poco lo que vamos a aprender ahora en el taller que vamos a hacer. Aquí básicamente estamos trabajando en todo lo que es la implementación de el pensamiento y la implementación de las directrices para poder poner en marcha el procedimiento y la implementación de este proceso. Es una, como lo mencionaba esta mañana la doctora Miriam Marín, es una experiencia que hemos básicamente retomado de otros en el mundo. Hemos arrancado entonces desde este año a hacer el depósito legal, una versión voluntaria para todo lo que es los contenidos digitales. La recuperación de páginas web es otro de los temas de los cuales también ella habló esta mañana. Estamos trabajando con una empresa que se llama Internet Archive. Y básicamente lo que queremos hacer es incubar la experiencia, revisarla para luego tomar decisiones reales de cómo queremos hacer y cómo será la experiencia a futuro en relación con el almacenamiento de la producción en páginas web. Las excepciones al derecho de autor, hemos propuesto que se incluya un proyecto sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor que actualmente cursa en el Congreso, de forma tal que la Biblioteca Nacional, como entidad responsable de la salvaguarda del patrimonio bibliográfico, pueda llevar a cabo la copia de recursos web de autores colombianos y producidos en Colombia, básicamente con los fines de preservación. Bueno, finalmente, en lo relacionado con estos pasos, viene todo lo que es el tema del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la preservación digital. Este es el gran fuerte en el tema del contexto digital, teniendo en cuenta que día a día debemos prepararnos y debemos asumir decisiones tecnológicas para poder fortalecer nuestra plataforma tecnológica, así como estar aplicando estándares y procedimientos para ser permanentes y accesibles, que es básicamente lo que es la apuesta frente a la preservación del patrimonio digital. En este propósito, buena parte del presupuesto lo ha invertido en sistemas de almacenamiento y viene adelantando gestiones de cooperación internacional para la asistencia técnica y especializada y la puesta en marcha del software que le ayuda a controlar los retos de la obsolescencia de formatos y de sistemas de información. Bueno, un último punto tiene que ver con todo el tema de las bibliotecas públicas en el país. El fortalecimiento de las bibliotecas públicas en relación con tecnología y conectividad. Desde el 2003, con el origen del Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas coordinado por el Ministerio de Cultura, se concentraron esfuerzos para hacer la cobertura de las bibliotecas públicas, para llevarlas a todos los municipios, para dotar colecciones y para formar a los bibliotecarios. En el 2010, buscando darles estabilidad y sostenibilidad, se promovió una ley de bibliotecas que una parte de nosotros la conoce, esta básicamente nos da los beneficios de obtener recursos que ya hoy en este momento están incluidos en el estatuto tributario. En este momento, además de la inversión en colecciones, el gobierno avanza en llevar conectividad, en llevar equipos a todas las bibliotecas. Del 2010 al 2012 se han dotado
792 bibliotecas públicas municipales con computadores, es decir, entre 15 y 20 equipos por biblioteca, en el marco del programa de computadores para educar del Ministerio de MINTIC, del Ministerio de las Tecnologías. Del 2010 al 2012 se conectaron 163 bibliotecas con el Plan Nacional de Fibra Óptica y 12 bibliotecas a través de los puntos Vive Digital de MINTIC, para un total de 175 bibliotecas conectadas. En el 2013, 199 bibliotecas se conectarán al plan Última Milla y 353 ampliarán el ancho de banda, para un total de 552 bibliotecas públicas fortalecidas con conectividad. Al final del gobierno, de este gobierno, el 71% de las bibliotecas públicas del país, es decir, 997, estarán dotadas con computadores y se habrán conectado a la red con un ancho de banda apropiado. En el 2011 se gestionó y se firmó un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Bill y Melinda Gates. Este convenio permitió una inversión de 4 millones de dólares, de los cuales la Fundación aporta 3.2 millones, el Ministerio de Cultura el restante, y básicamente es para la implementación del proyecto piloto a nivel nacional, que incluye la formación, la dotación, el uso y la aplicación de las tecnologías de información. En julio de 2012 se seleccionaron 25 bibliotecas a nivel nacional, representativas de las condiciones de diversidad de bibliotecaria del país. Bibliotecas básicamente urbanas, rurales, bibliotecas departamentales y municipales y representativas de la diversidad étnica del país. A estas bibliotecas se sumó como parte del piloto la Biblioteca Nacional, es decir, 26 pilotos, y este piloto es el que da inicio al laboratorio de tecnologías de la biblioteca, nuestro lab. Este piloto, en forma específica, el de la Biblioteca Nacional, tuvo como objetivo general probar modelos y estrategias para establecer los retos y dificultades para la implementación del proyecto a escala nacional y monitorear resultados y hacer evidentes al país sus logros y posibilidades en distintas áreas: dotación de tecnología complementaria y seguimiento a computadores y conectividad instalados en las bibliotecas, formación de personal bibliotecario y comunidad usuaria, posicionamiento, promoción y la evaluación de los servicios bibliotecarios. Como parte de esta fase de planeación, se avanza en el proceso de elaboración y presentación de la propuesta para la fase de implementación. De ser aprobado el proyecto para esta fase, se espera que cubra 1.404 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del país, con un proceso de dotación de tecnología complementaria, formación al personal bibliotecario, comunidad usuaria, evaluación, posicionamiento y promoción. Con la importante inversión realizada por el Ministerio de Cultura, sumado a la alianza con el Ministerio de TIC y al proyecto que presentaremos al final de año a la Fundación Gates, esperamos garantizar una adecuada plataforma tecnológica en las bibliotecas públicas del país en un plazo máximo de 3 años, y que la conectividad vaya acompañada de formación, de mejores servicios, una oferta de contenidos y plataformas para la participación y la producción de los contenidos locales. Bueno, hasta aquí creo que un poco corriendo para poder dar tiempo a las preguntas. En términos generales, las iniciativas que en el tema del contexto digital viene adelantando la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura. Tenemos unas preguntas. ¿Qué estrategia tiene la Biblioteca Nacional para involucrar a las universidades privadas para que se unan al portal Colombia? ¿Existe alguna convocatoria o algo similar? Interesante pregunta, sabía que venía.
Colombia, lo mencionaba, está en una fase piloto. Tenemos contemplado dentro del proyecto entrar en conversación, de hecho ya lo estamos haciendo, con la otra iniciativa nacional que reúne las bibliotecas universitarias, bibliotecas digitales universitarias, bibliotecas y repositorios digitales. Entonces, en ese sentido, ese será el paso siguiente para trabajar con estos repositorios que darán cuenta de la producción universitaria. ¿Qué software están usando para la creación del portal? ¿El portal de la Biblioteca Nacional o el portal Colombia? Colombia es. Bueno, Colombia es, vuelvo y digo, sigue, es un proyecto piloto. Inicialmente empezamos a trabajar con un software abierto, que es básicamente un software de cosecha. Y en este momento estamos revisando uno nuevo, estamos trabajando en esa nueva apuesta. El software que en este momento vamos a usar se llama Omeka, es de código abierto, igual hace cosecha, o sea, su trabajo es ese, hacer cosechas de información, y trabajamos en una capa de personalización, digamos, gráfica, que le da identidad a un proyecto como este. Sin embargo, no será la última. Un proyecto de esta envergadura, pues va a requerir un músculo tecnológico bastante, bastante grande, pero digamos que mientras arrancamos y mientras el proyecto empieza a funcionar, mientras se empieza a tener nosotros, va a tener como el espacio para realizar desde el punto de vista plataforma tecnológica qué más hacer en el futuro. Y finalmente una pregunta que parece provenir de un municipio, de región. Un municipio que tenga documentos patrimoniales, ¿cómo puede hacer que esos documentos puedan hacer parte de la Biblioteca Nacional Digital? Esa es una muy buena pregunta, sobre todo para los deseos de la Biblioteca Nacional en su proyecto de biblioteca digital, que tiene contemplado no solamente digitalizar las colecciones de la biblioteca, pues, porque son solamente una pequeña parte del patrimonio nacional, sino también hacerlo con las colecciones, el resto de colecciones, especialmente que están distribuidas en bibliotecas como esta, una biblioteca municipal o una biblioteca departamental, o sencillamente una casa de la cultura o una biblioteca privada. El cómo hacer parte tiene que ver un poco con todo un tema de elaboración y de estandarización que queremos nosotros promover desde el año entrante, para poder hacer que nos podamos vincular de una manera organizada y ordenada como lo exigen las bibliotecas digitales. Al ingresar contenidos es importante hacer ese ejercicio. Entonces, el año entrante la biblioteca espera hacer en su planeación todo lo que es la propuesta para empezar a vincular a las instituciones, especialmente de nuestra red de bibliotecas públicas, para hacer un trabajo común. Gracias a Sandra por su intervención. Los invitamos a todos al hall del centro de eventos para disfrutar de un café. Las personas que quedan...